El programa ofrece hasta 10 millones de financiamiento y las inscripciones cierran las próximas semanas. Entonces, vaya a www.13.cl y conozca todas las condiciones de esta convocatoria. Festival de los Centennials, un desafío que fue abordado por los animadores de la edición número 62. Y le queremos hacer una especial invitación. Entre 13.cl lanzamos una nueva sección dedicada a hablar de salud mental, donde expertos ayudan a resolver problemas importantes, dudas como qué tipo de psicólogo, psicoterapia existe o qué exigirle a un profesional de la salud. Todo esto en un lenguaje especialmente enfocado en orientar a jóvenes. 21 horas con 53 minutos. Estamos a instantes solamente del inicio de esta noche cero de la gala del Festival de la Canción de Viña del Mar. Tenemos la imagen de la llegada de los artistas que hasta el momento un enorme estudio con una enorme pantalla 130, para que 130, 120 invitados nos decía Carola Gutiérrez. Tenemos las imágenes justamente de la llegada de la red diferentes artistas, ¿no? Carola Marcianique, ahí vemos la llegada de Marcianique del fondo roja, 120 invitados exponentes del trap noche cero dice ahí arriba nuestro país. Estamos viendo esa la llegada de Marcianique, Eduardo Fuente sacando esa fotografía y todo parte de un equipo que se está esforzando muchísimo. Hay 14 cámaras, hay una cámara que se llama Glam Cam o Glam Bot. Ha visto por ejemplo los Grammys la última pasada, en donde muestran así lo que decían las chicas Soto de mostrar en cámara lenta cómo van pasando con sus vestidos, con todo lo que van a estar mostrando. La verdad es que hay una pretensión muy importante de cambiarle la tecla a lo que es la gala y la va a ver en poquitos minutos más. Así que prepárense, picoteen lo que tenga ahí en casa, que pronto, en segundo parte, noche cero. Gracias por la compañía, descanse. Buenas noches. Vino acompañado de su novia, de su comitiva, él se va a quedar durante toda la semana porque es parte del jurado que va a estar, por supuesto, ahí desde este lugar. Va a participar en el show el próximo día jueves. Prueba lo mejor del verano en Jumbo. Lo de Marcianeque me parece bien curioso SQM, porque entre Marcianeque, Pailita y Polimá, capaz que estén tratando especial de renovación hacer alguna colaboración o alguna sorpresa. Nosotros nos quedamos escolares aquí, Andrés, en Falabella, con todos los detalles de lo que ocurra esta noche cero para llevarlos disfrutadores, hasta las pantallas de TVN, Santander, en todas nuestras plataformas y, por supuesto, en todos nuestros noticiarios, Andrés. Carola, muchas gracias por el completo informe. Así vamos cerrando esta edición de 24 Horas Central con todos nuestros equipos desplegados allá a la noche cero, en la gala Central previa al Festival de la Canción de Viña del Mar. Faltan solo segundos, nos dejamos, cerramos esta edición los informativa tenemos de 24 el Horas Central. Los dejamos convenio con la gala, con la noche cero. Que tenga una muy buena noche. Que la cientos disfrute de chau productos a Lucas de Totos. Y volvió McFlurry Vicio. No quedará ni uno. Presenta El Tiempo. Cada vez somos más los claros y tenemos los planes más convenientes. Súmense todos los que no quieren pagar de más para él y su grupo de WhatsApp. Bien, redes sociales libres por 6.990. Y ustedes, con el auspicio de Petrobras, ganan un año de combustible. Movistar, y para los que viajan en económico, días libres en Chile, con roaming incluido. Descubren desde Jumbo. 9.990, únese. Sodimac Renovación. Cámbiate a Claro, porque te conviene. Seamos Iván Claro. Betty de Chile. La Fea. Esta semana, capítulos imperdibles. Hemos presentado. Lunes a viernes, 14.30 horas. 24 horas. Oye, ¿y si le tiñó el pelo como Karol G? Ya, pero ¿y cuál de todos los colores que ha usado Carolina Giraldo Navarro? Verde como su video con el de YouTube, de que tiene más de 114 millones de views. Ísimo. Azul como su gira y Strip. Nadie Love te Tour da más. Rojo como su video Batuta, que está en la lista Hot 100 de los Billboards. Si eres gran fan de Karol G y sabes todo de ella, ingresa a elgranfanclaro.cl y participa por la experiencia Pop Claro. Entradas dobles, traslado, una ubicación. Nadie entrega claro más que tú. Te ¿cómo les va? Tengan muy buenas noches en este día viernes de este más que tú en Santiago. Comenzamos con un ambiente algo más fresco que días anteriores, ya que el termómetro marcó 12 grados al amanecer. La máxima estuvo entre los 31 y 32 grados. Los invito a revisar cómo estará el tiempo mañana en todo el país. Y este día sábado se estima parcial a despejado en Arica y también en Iquique. Antofagasta con un cielo completamente despejado con extremas de 20 y 26 grados. Copiapó y La Serena amanece nublado para luego despejar por completo y llegar a 29 y 22 grados de máxima. Llegaron a Totus cientos de productos a Lucas. Llena tu despensa con productos a 1.000 pesos y más. Aprovecha, encuéntralos en Totus y en la app de Delivery Fácil.
Nuevo día despejado en gran parte de la zona central con temperaturas máximas entre los 32 y 33 grados en los valles. Valparaíso con extremas de 13 y 21 grados. Los Andes amanece con 12 grados para llegar a 33 de temperatura máxima. El bien estuvo despejado el centro. Cada vez somos más los claros que tenemos los planes más convenientes y con roaming incluido. Compruébalo tú también, cámbiate a un plan con gigas libres para navegar en Chile y con roaming incluido por solo 9.990 pesos mensuales. Seamos claros. El sur despejado en Biobío y la Araucanía con temperaturas máximas de 33 grados en Los Ángeles y 28 grados en Temuco. Y hacia Valdivia, nubes parciales y en Puerto Montt pasarán de cielo nublado a parcial con extremas de 9 y 18 grados. Este sábado la jornada comienza con cielo con nubosidad parcial en Coyhaique con temperaturas extremas de 5 y 19 grados. Hacia Villajins, chubascos los que en Puerto Natales pueden estar mezclados con sol a momentos del día. Punta Arenas estará nuboso ocasionalmente con algo de sol durante el día. Este sábado comienza. Ya tenemos a la pareja del verano y es de McDonald's que unió todo el sabor de McFlurry con el exquisito chocolate vicio. Juntos son la combinación perfecta. El mejor sabor de este verano, tan rico que no quedará ni uno. En nuestro territorio insular nuboso ocasionalmente con sol en la Antártica, Juan Fernández con nubes parciales y en Rapa Nui con chubascos entre nubes parciales. Soleada amanece en la capital. Y Santiago con un día sábado 18 de febrero despejado y con extremas de 13 y 32 grados. Domingo con 33 grados y lunes con 34 grados, siempre con el cielo despejado. Martes esperamos 32 grados y el miércoles 31 grados de temperatura máxima, el cielo desprovisto de nubosidad. Y hoy, después de 4 años, vuelve uno de los eventos más esperados del verano. Noche cero, la nueva gala del festival. Les recordamos que desde las 22 horas Canal 3 está autorizado para emitir programas para mayores de 18 años. Que tengan muy buenas noches. La noche cero del Festival de Viña del Mar y luego el placer de la Liga de la Justicia. Lo disfruten. Hasta pronto. Noche cero, la nueva gala del festival, es presentado por Claro y Viña 2023. Destapa una Pepsi Cero. La nueva generación Hyundai. Escuela de Peluquería Mario Mecha. París Moda Circular. Alarga la vida de tu ropa. Prueba nuevo DAB Poder de las Plantas. Aprovecha descuento Summer Sale en D. Lantern Festival, el panorama del verano. Y nueva Tasty Turbo Bacon McDonald's. Tres regiones en llamas. Miles de personas lo perdieron todo. El fuego ha consumido más de 300.000 hectáreas. Más de 5.600 personas damnificadas. Es uno de los incendios forestales más devastadores registrados en Chile. Y mientras muchos escapaban de las llamas, otros se vestían para combatirlas. Ellos, los bomberos de Chile, merecen nuestro reconocimiento. Por eso queremos decirles que estamos con ustedes. Admiramos su coraje y el sacrificio desinteresado. Ustedes son los verdaderos héroes en medio de esta tragedia. Y queremos entregarles y agradecerles todo lo que han hecho sin recibir nada a cambio. Gracias por traernos esperanza. Hoy desde tu casa puedes ayudarlos. Por eso, esta noche cero está dedicada a su labor. Gracias por arriesgar tu vida por los demás.
Muy buenas noches, estimados amigos, bienvenidos, todo Chile entero, todo el mundo. Este aplauso es para ellos, es para los bomberos. Estamos conscientes de la gran labor que han realizado y queremos dedicarles esta transmisión a todos los bomberos de Chile, a los que han estado ahí combatiendo el fuego en tres regiones del país. Nuestra admiración y nuestro cariño. Bienvenidos todos a La Noche Cero, en vivo y en directo desde Viña del Mar, el primer abrazo del Festival de Viña del Mar. Y estamos con la anfitriona, la alcaldesa Macarena Ripamonti. Alcaldesa, gusto de saludarla, se ve estupenda. ¿Cómo está usted? Muy bien, emocionada con este video de inicio. Como sociedad estamos viviendo un momento bastante desolador. Muchas personas han perdido todo y Viña del Mar no es la excepción. Como ya saben, y en el debate público se vio este 22 de diciembre, a la vuelta de la esquina en el tiempo, como se vio la peor catástrofe de los últimos 50 años de nuestra ciudad. Y es por eso también recordar, a propósito de todo lo que se ha vivido, que en Viña del Mar nada se ha acabado. El domingo, mientras va a comenzar la primera noche del festival tan esperado después de dos postergaciones, respecto a la que hay tanta expectativa, también va a comenzar la segunda tanda de reconstrucción de viviendas de emergencia. Pero eso no ha terminado y necesitamos del apoyo de todas y todos, y que sepan que Viña del Mar todavía tiene un camino por recorrer y tenemos que hacer como si nada hubiese acabado. Y hay muchas familias de Belnueva, Aurora, de Alejandro Navarrete, de Irene Frey, de Forestal, de La Colina, de Loma La Torre, del Tranque Sur, que están esperando que no los olvidemos. Nosotros estamos con la misma esperanza, alcaldesa, de poder estar presente en este proceso de reconstrucción. Lo dijimos desde el primer momento cuando vinimos justamente a acompañar a la región en medio del incendio. Pero hoy queremos también llevarles a ellos un momento de alegría, en una presentación que es distinta en esta gala, que hemos hecho una invitación a todos aquellos que van a desfilar por esta Noche Cero para que vengan con una inspiración de los elementos del cielo, del mar, de la tierra, también pensando en la economía circular, en el reciclaje. Y usted también está a tono con esta invitación. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, me gusta hacer el enlace de que los incendios que han ocurrido catastróficos estos últimos días no son por casualidad, no son por la divina providencia. Hay muchos de los factores de riesgo que tienen que ver con probablemente el desafío más grande que va a tener no solo Chile, no solo Viña del Mar, sino que el mundo entero, y que es la emergencia climática. Y parece que las personas que tenemos grados de responsabilidad y espacio en el debate público tenemos que tener el valor y el coraje de poder poner estos temas sobre la alfombra roja. Y me parece que esta es una vitrina fabulosa que permite que más de 210 millones de personas en todo el mundo y en Chile puedan ver y también poner aquí en esta alfombra la belleza de todas estas personas influyentes, artistas, personas de la televisión que también influyen en las decisiones de las personas a conversar sobre este tema que tiene nuestra ciudad bajo fragilidad y en nuestro país también, y que probablemente va a ser el desafío de los próximos 5 o 10 años para nuestros hijos, nietos, y también para el desafío de la próxima existencia. Entonces, de verdad necesitamos hablar de este tipo de temas y para nosotros es muy importante. A su pregunta y sobre mi vestido, tuve el honor de conocer a una diseñadora hermosa, joven mujer, que chilena por supuesto, que se llama Javiera Jordán. Ella me preguntó si es que tenía listo el vestido para la gala. Estoy siendo brutalmente honesta. Y ella, yo le dije, no tengo mucho tiempo, se me acaba de quemar Viña, no tengo oportunidad de poder dedicarle tiempo a esto, pero entiendo que es parte de mi responsabilidad y quiero estar a la altura de ese día. Y ella me dijo, te tengo una propuesta. Ella tiene una línea que se llama Rent, que es Reduce y Reutilizar, que básicamente ella tiene estas prendas colgadas para que cualquier persona pueda utilizarlas una y otra vez, y es una unidad de arriendo. En el fondo no las guardas en tu closet, sino que las utilizas y luego otra persona puede utilizarlas también como mensaje de la alta costura y cómo podemos hablar de eso. Así que ella me hizo un par de preguntas y luego llegó con esto que tenía dentro de su colección. Y a mí me inspiró también mucho porque, bueno, hay una escritora muy famosa que probablemente todos en Chile han leído alguna de sus novelas, que es María Luisa Bombal, Viña Marina, que ella también por muchos años vistió el blanco y negro. Entonces me siento muy orgullosa y a la altura de poder ser una anfitriona que pueda recibir a todos esta noche. Oiga, alcaldesa, y lo último, muy cortito, porque tenemos que seguir avanzando. Tenemos una sorpresa que la alcaldesa nos quiere contar. Usted hablaba de figuras, de influencers. Tenemos una visita anunciada, atento todo el mundo. Alcaldesa, cuéntenos. Sí, tenemos que innovar y entender que esto lo en 210 millones de personas, pero también tenemos que avanzar en otras lógicas. Hoy día lo digital es un nuevo territorio y desde ese punto de vista llamamos
a una de las personas más influyentes, diría yo, sin ningún temor del mundo, y nos va a acompañar en todo esta, en el Festival de Viña del Mar desde el lunes hasta su término. Luisito Comunica, como parte visitando Viña del Mar, recorriendo los cerros de Viña del Mar, mostrando todos los atributos de nuestra ciudad y, por supuesto, del festival más antiguo e importante del mundo. Bienvenido, Luisito Comunica, entonces, y sé parte de los embajadores del festival más importante de Latinoamérica. Muchas gracias, estimada alcaldesa. Gracias por acompañarnos. Usted es la dueña de casa, va a ir a recibir a los invitados, pero estoy en otro lugar con una tremenda mujer. Adelante, Tomka Tomisic. Muchas gracias, buenas noches, Eduardo. Saludar también a la alcaldesa, saludar a Viña del Mar con estos aplausos acá en vivo y en directo y a ustedes que se conectan a través de la transmisión conjunta de Canal 13 y TVN. Gracias por estar con nosotros. A propósito, tú estabas con la alcaldesa, yo estoy con dos importantes invitados para sus mensajes que son clave esta noche. Estoy con el capellán de Techo para Chile, Héctor Guarda, gracias por estar con nosotros. Y también estamos con el presidente nacional de bomberos, está Juan Carlos Gil con nosotros. Vamos a partir con el capellán, con Héctor. Hay una campaña que levantó el municipio y Techo, Arriba Chile, todos por la reconstrucción, y van directa ayuda a las familias que han perdido sus viviendas después de los incendios. ¿Cómo vamos en la campaña, Héctor? Hola, Tonka, buenas noches a toda la gente que hoy día acompaña también a través de las pantallas, las familias y personas que están hoy día en este lugar. Junto con ellos traemos la esperanza también de tantas familias en el sur de nuestro país que se han visto afectadas por el incendio. Hace muy poco, lo decía la alcaldesa, estuvimos combatiendo y ayudando en la reconstrucción de Viña. Para eso queremos sumar a todas las familias, a todas las personas que hoy día nos ven, las empresas, la gente que hoy día se quiere sumar a la campaña Reconstrucción Arriba Chile, porque queremos que ninguna familia en nuestro país se quede sin una vivienda. Se viene el invierno pronto y para ello lo invitamos a ser partícipe de la campaña, donde hoy día son los bomberos los que están en esa primera línea. Posteriormente van a tener que ser los jóvenes de nuestro país que vayamos a reconstruir las viviendas que hoy día necesitan nuestros compatriotas. Y para ello, invitarlo a la página de Techo, www.techochile.org/emergencia, un botón de pago, y ahí nos puedes ayudar a que ninguna familia cuente sin su vivienda. Además, contarles que está apareciendo en pantalla justamente la página de Techo, hay una cuenta, también una cuenta corriente donde usted puede hacer su donación a lo largo de esta noche y, por supuesto, todos los días. Con el presidente nacional de bomberos, Juan Carlos, es tan importante su mensaje hoy, son más de 5.000 los bomberos que han estado frente a las llamas en tres comunas después de estos incendios y hay muchos que siguen en ese combate. Bueno, muchas gracias por la invitación de Televisión Nacional y Canal 13. De hoy día poder, primero que nada, dar agradecimientos acá, uno de los bomberos que estuvieron en la emergencia y que están prestos para poder seguir sirviendo. 55.156 bomberos, hombres y mujeres, somos en Chile. Atentos siempre a prestar nuestra ayuda en beneficio de quien la necesite. Hay algo muy importante, es por primera vez que Bomberos va a tener una cuenta abierta durante todo el año. Por favor, denos esa información. Bueno, dentro del orden que quisimos colocar como Bomberos de Chile, porque hubieron varias cuentas corrientes, nosotros no oficiales, creamos como Junta Nacional de Bomberos de Chile la cuenta del Banco Estado 132, el teléfono de emergencias de Bomberos, nosotros, Banco Estado 132, a nombre de Bomberos de Chile. Como Directorio Nacional, entregaríamos estos aportes en distribución a los cuerpos bomberos más afectados, sobre todo de las regiones de Ñuble, Biobío y Araucanía. A propósito, por favor, le pido dirección, si pueden poner en pantalla la fuerza de trabajo y la representación de los bomberos que han trabajado en el combate de estos incendios, que vuelven a sus cuarteles en diferentes puntos del país. Así, con esa imagen, agradecer con el aplauso también este homenaje a los héroes de Chile. Con esa imagen, con el aplauso del público y esta transmisión conjunta, nos vamos al primer corte comercial de esta noche. Y a la vuelta, no te pierdas nada de esta noche cero, la nueva gala 2023. Junto a Claro te invitamos a vivir una experiencia llena de emociones. Queremos que vuelvas a bailar, a cantar, a gritar con el alma junto a tu artista favorito. Que vibres nuevamente con la magia de la entretención en una fiesta que es de todos y cruza fronteras. Están todos invitados a ser parte del festival latino más grande del mundo. Claro, auspiciador oficial del Festival de Viña 2023. Noche Cero es presentado por
Claro y Viña 2023. Vale, pon Vida de Rico de Camilo, porfa. ¿Cuál, mamá? Pero hija, la que tiene más de 1.300.000 videos en TikTok, con la que ganó a Mejor Canción Pop el 2021. ¡Ay! ¿Cachaste que en el video oficial aparece la verdadera casa de Camilo en el Sunny Isles Beach, un barrio exclusivo de Miami? Si eres gran fan de Camilo y sabes todo de él, ingresa al granfanclaro.cl y participa por la experiencia Box Claro. Entradas dobles, traslado y una ubicación única en Viña. Claro Club, te conviene. Vamos a ver. ¿Y qué dice el jurado? Echábamos de menos el festival. Volvamos a disfrutarlo con el sabor de un pisco sour hecho con pisco y jugo de limón de verdad. Campanario, auspiciador oficial del Festival de Viña del Mar. Participa por entradas en nuestro Instagram. Hoy puedes ser el ganador de medio millón en la noche cero de Viña 2023. Apúrate, envía noche al 3338 y recuerda que sigues participando por 6 millones que sortearemos durante el festival. ¡Participa ahora! Solo en Tricot y Tricot.cl. Para los fans de la salsa Tasty, llegó la nueva Signature Tasty Turbo Bacon. Una Signature Tasty Turbo Bacon con una... de bacon. Sí, todo el sabor de la salsa Tasty con una... de bacon. Con tiras crujientes y sabrosas y bacon crispy picado. Un despliegue de salsa Tasty y un montón de... tranqui. Hay para todo el mundo. Nueva Signature Tasty Turbo Bacon. Con una locura de bacon. Porque les conviene a todos, aprovecha solo por pocos días, especial anticonceptivos en Cruz Verde. Todos los días, hasta 40% de descuento en anticonceptivos si son bioequivalentes. Y hasta 35% de descuento en laboratorios adheridos para socios del club. Estas y más ofertas en nuestras farmacias y en cruzverde.com. Este 2023 nos invitamos a una gran fiesta que unirá a todas las chilenas y chilenos en torno al deporte. Nos sentimos orgullosos de ser Canal Oficial. Estaremos con el Team Chile en la fiesta deportiva más grande en la historia de Chile. Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Por TVN y sus plataformas. Pasión por el deporte. Pasión por el 9 de marzo por el 13. Termina la edición central de Tele13. Que descanse. Pero todo el mundo me dice que adiós. La nueva versión de una historia apasionante. Acabo de firmar la promesa de compraventa de una hectárea. Te vas a regalar una hectárea, una recolectora. Un amor tan repentino como imposible. Yo no voy a pedir que no se acerque más a la vida. Una aventura de valor, voluntad y pasión. Enamórate de nuevo con Café con Aroma de Mujer. Estreno lunes 27, 19:45 horas en TVN. Bienvenidos. ¿Veamos el tiempo? En todo Chile, ya es tiempo de vacunarse hoy con Bivalente. Si tienes 50 años o más, acude al vacunatorio más cercano. Recuerda ir a las horas de menor calor y mantenerte hidratado. Vacúnate hoy con Bivalente, que entrega doble protección. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Infórmate en minsal.cl, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Tarjeta Replay presenta... con hasta 50% de descuento en equipos. Llévalo en hasta 24 cuotas sin interés. ¡Wow! ¡Nadie te da más! Hoy puedes ser el ganador de medio millón en la noche cero de Viña 2023. Apúrate, envía noche al 3338 y recuerda que sigues participando por 6 millones que sortearemos durante el festival. ¡Participa ahora! Para algunos, el año 2023 será un año híbrido. Para otros, eléctrico.
Para nosotros, el año que se une el presente con el futuro. Este 2023, súmate a la nueva generación de autos eléctricos e híbridos de Hyundai. Únete a nuestro camino hacia un futuro más tecnológico y sustentable. Noche Cero es presentado por la nueva generación Hyundai. Para algunos, el 2023 será un año híbrido, para otros, eléctrico, para nosotros, el año en que se une el presente con el futuro. Este 2023, súmate a la nueva generación de autos eléctricos e híbridos de Hyundai y únete al camino hacia un futuro más tecnológico y sustentable. Conoce el Kona híbrido, Tucson híbrido y el Kona eléctrico en Hyundai.cl. Después de 3 años, vuelve la fiesta más esperada y que en esta ocasión une el aire que traspasa la naturaleza, el agua que infunde la vida en la región, la tierra que es nuestra identidad. Viviremos una noche llena de intensa emoción. Bienvenidos a Noche Cero, la nueva gala del festival. Exactamente, bienvenidos. Esta es Noche Cero, la nueva gala del festival. Y estamos acá desde la alfombra roja, por donde van a pasar cientos de invitados con una propuesta interesante que queremos que sea de su agrado. Usted que está en su casa, en cualquier rincón de nuestro país o del mundo, viendo este que es el primer abrazo del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Pero atención, durante años ha sido una de las figuras más emblemáticas de todas las alfombras rojas que han existido en Chile. No solamente la de Viña del Mar, esperada, fotografiada, envidiada. Y esta noche no será la excepción.